Expertos de Latinoamérica analizan políticas públicas para la seguridad y defensa cibernética. México, el país con el programa de restauración ecológica más importante en el mundo. Proyecto WOW quiere acercar la tecnología educativa a zonas remotas de Venezuela. Ciertos genes pueden causar diabetes al exponerse al medio ambiente, señala experta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en nuestro reportaje de hoy, les presentaremos un tema que esperamos sea de su absoluto interés. Los saludamos cordialmente en una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILCE. Bienvenidos. Acompáñenos los próximos 15 minutos para enterarse de todo lo que ocurre en torno a la educación, la ciencia y la cultura de Iberoamérica. ¡Comenzamos! Velar por el uso seguro de las tecnologías de información y comunicación es una de las preocupaciones en la sociedad actual. Al respecto, Colombia realizó recientemente un foro. Esta es la información. El segundo foro de ciberseguridad y ciberdefensa, organizado por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, CCIT, obedece a la visión del sector privado que, a través de la masificación y buen uso de las TIC, busca mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Desde las soluciones de eficiencia mayor, como el teletrabajo, la teleeducación o la telesalud, pero siendo los objetivos principales para la ciberseguridad y ciberdefensa para ayudar a generar un país más seguro. Según Alberto Samuel Yohai, presidente ejecutivo de la CCIT, el reto principal es estar al tanto de la dinámica de los delincuentes y esto requiere un trabajo mancomunado entre el sector público y privado para contar con redes más seguras y un sector financiero preparado para responder cualquier ataque. Hoy, la ciberdelincuencia es un negocio que representa cerca de 130 mil millones de dólares a nivel mundial. En América Latina, el 76% de empresas encuestadas dicen que los ataques son cada vez más sofisticados y el sector gobierno es el más atacado en estos países, con más del 35%. Además, uno de los graves problemas es el bajo nivel de conciencia por parte de los presidentes y altos directivos, pues solo el 10% se encargan o conocen las estrategias para contrarrestar delitos cibernéticos. Por su parte, David Luna, ministro de Tecnologías de la Información, resaltó los esfuerzos del gobierno para fortalecer la política de seguridad informática del país con la elaboración de un documento autorizado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONTES, en el que trabajarán de forma transversal todas las variables estratégicas para dar a Colombia una política sólida en materia de seguridad de la información y que estará listo al finalizar el 2015. Actuar con una visión de conciencia ecológica es lo que a la larga permitirá más y mejores acciones para cuidar la salud ambiental. Y México ya se está poniendo las pilas al respecto. De acuerdo con un análisis realizado por Natural Solutions del Tecnológico de Monterrey, el Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua, que se lleva a cabo en México, es el más importante en el mundo y donde unen esfuerzos gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. El investigador mexicano Ernesto Enkerlin Hueflich, presidente de la Comisión Mundial de Áreas Naturales Protegidas y quien dirige el programa Natural Solutions, afirmó que el proyecto ha beneficiado con la plantación de millones de árboles a más de 1,000 comunidades mediante captación de agua y otros beneficios directos como proyectos productivos sostenibles e indirectos como captura de carbono y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, lo que contribuye a un mejor México y un futuro para el planeta. El programa, lanzado en 2007, se ha convertido en una plataforma integral sustentable de restauración ecológica gracias a su alcance ambiental y social, brindando bienestar en el país y generando en 7 años de trabajo más de 190 mil empleos. El Museo del Automóvil está ubicado al sur de la Ciudad de México. Es el único museo de esta magnitud en el país y en América Latina. Su construcción se inició en mayo de 1989, se concluyó en diciembre de 1990 y la obra estuvo a cargo del arquitecto Aguinaga.
Su diseño está inspirado en el Museo del Automóvil de Mulhouse, que se encuentra en la región francesa de Alsacia y que fue fundado por el industrial y coleccionista Fritz Schamps. Fue inaugurado el 22 de febrero de 1991. El propósito principal del Museo del Automóvil es hacer de él un espacio de promoción y difusión cultural, reconocido por su acervo automotriz y su labor en la divulgación de la cultura vial. Ella es Liliana Porras, encargada de los talleres que imparten en el museo. Hola, mira, pues aquí hay dos tipos de talleres. Es por decir, a los pequeñitos de kinder y primaria se les da una sopa de letras y que dibujen su auto. Los que son chicos de prepa y secundaria se les proyecta otro video un poquito más fuerte. Igual se les hace una dinámica donde ellos tienen que debatir ciertas reglas de la vialidad. Y ahorita estamos en otro curso que son los fines de semana, que es viernes, sábado y domingo. Se proyectan dos películas. Estas películas son referente a los automóviles que tenemos en la gran exhibición del otro lado. Muchas gracias, Liliana, por este testimonio. De nada. El recinto cuenta con una superficie de 4.500 metros cuadrados, de los cuales más de 3.500 albergan la colección, la cual consta de 120 autos antiguos europeos y americanos, que datan de 1904 al 2003. Nos encontramos con Jonathan Rosales, quien está realizando su servicio social actualmente, apoyando también las visitas guiadas. Y bueno, aprovecho para mencionar este automóvil que tengo a mi costado. Es un Ford Victoria de 1954 y bueno, participó en una carrera panamericana del 2008. Este automóvil es de 8 cilindros, pero su máquina pues está tocada y con esto nos lleva a que corra a más de 500 kilómetros por hora. Muchas gracias, Jonathan, por este testimonio. Nos encontramos en el carro que perteneció a Mario Moreno, Cantinflas, un market color vino 1930. El Museo del Automóvil cuenta con un mural titulado El hombre y su transportación, creación del artista Francisco Messeger. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos encontramos con Laura Rivas, que es encargada del Museo del Automóvil, para que nos hable un poco sobre la historia y características del museo, así como de sus actividades. Gracias por recibirnos. ¿De dónde surgió la idea de conformar un Museo del Automóvil? Este sueño nace de varios coleccionistas, ya que ellos querían tener un espacio donde mantener sus automóviles en buen estado y poderlos mostrar al público. ¿Cómo se logra dar mantenimiento a esta cantidad de automóviles? Gracias a que en el museo contamos con personal capacitado para que le pueda dar mantenimiento día con día a los automóviles. Perfecto. ¿Y la colección sigue creciendo? Sí, gracias a que contamos con coleccionistas que quieren traer sus unidades para que puedan mostrarlas al público. ¿Qué aspectos históricos o científicos podemos descubrir a través de la colección de autos del museo? Que algunos automóviles de nuestra colección pertenecieron a personajes históricos como El Santo, Cantinflas, Bonham Klein, y científicamente nos hemos dado cuenta cómo ha evolucionado la rama automotriz, viendo un automóvil a vapor y lo que hoy es un automóvil híbrido. A grandes rasgos, ¿cuál es el perfil de los visitantes del museo? Los visitantes del museo son desde niños, estudiantes, personas de la tercera edad, hombres y mujeres amantes de automóviles antiguos y turistas. Cabe mencionar que el museo cuenta con un programa de servicio social. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Es un programa donde se les invita a los chicos a trabajar en equipo dentro del Museo del Automóvil, donde puedan desarrollar ellos sus habilidades. ¿Cómo invitarías al público de Horizonte Iberoamericano a que disfrute del Museo del Automóvil y disfrute de sus actividades?
Los invitamos al Museo del Automóvil. Es el único museo de automóviles antiguos en Latinoamérica en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde de martes a domingo. Muchas gracias y recuerden, no dejen de visitar el Museo del Automóvil. Brindar recursos tecnológicos accesibles a las zonas más apartadas es un gran paso que puede ayudar a mejorar la educación, como este proyecto implementado en Venezuela. La escasez de recursos que padecen los maestros venezolanos motivó al proyecto WOW a brindar una herramienta pedagógica que figura como una de las principales tendencias educativas en el mundo. Un grupo de ingenieros dedicados a la pedagogía, liderado por José María de Diana, buscó la manera de acercar las nuevas tecnologías a los planteles venezolanos y a los maestros con poca experiencia en su aplicación. El portal wow.org, de acceso gratuito, cuenta con casi 6.000 contenidos desde 2012 para llevar educación de calidad a los lugares más remotos del país. Su biblioteca digital se centra en el currículo vigente de primaria y secundaria, con textos, audios y videos de diversas latitudes. Un total de 50 escuelas de fe y alegría en zonas rurales del país han empleado estos recursos con buenos resultados. Gracias a una alianza con una compañía de telecomunicaciones, estos planteles ahora cuentan con conexión de banda ancha y los alumnos ya pueden comunicarse con sus pares de otras partes del país. La diabetes es una enfermedad causada por múltiples factores. Uno de ellos es el genético, el cual puede verse afectado por la contaminación. Veamos lo que nos dice la siguiente nota al respecto. Generalmente, los médicos señalan a la diabetes tipo 2 como una consecuencia de la ingesta exagerada de alimentos y falta de ejercicio. Sin embargo, existen cerca de 50 genes que provocan cambios en el ADN, conocidos como polimorfismos, que combinados con el medio ambiente, presentan un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, menciona la doctora Marta Patricia Ostrowski-Wegman, directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esto no quiere decir que todo el que se exponga a factores contaminantes va a padecer diabetes, solo quienes tienen polimorfismos susceptibles a desarrollarla, indica la doctora en farmacología. La especialista añade que existen sustancias llamadas obesógenos y diabetógenos, como pesticidas, cadmio, el químico bisfenol A, entre otras, que pueden alterar los genes. El más conocido es el arsénico, que proviene de los mantos freáticos y contamina el agua de estados como Coahuila, Sonora, Hidalgo y Chihuahua. En México, la minería y la sobreexplotación de acuíferos subterráneos son el principal factor para que este metaloide afecte el vital líquido. El ayampaco es un plato típico de la Amazonia ecuatoriana, que con el paso del tiempo ha adoptado diferentes formas de preparación. Veamos un poco más en el siguiente collage. Es momento de despedirnos por ahora. Gracias por habernos acompañado una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. O que nos escriban al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Todas sus opiniones son muy importantes para nosotros. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes, Viridiana Montfort. Y Raúl Torres. Hasta la próxima.